Hola, ¿cómo están, gente? Sean bienvenidos a una nueva parte de Mega Man X4. Muy bien, seguimos con Mega Man X4 haciendo lo que eras, haciendo misiones, haciendo esto, señor Zen. Muy bien, ahí vemos a X. Esta vez no estamos con Doble. Y bueno, tuvimos que asesinarlo porque era un hijo de puta. Muy bien, y ahora vamos a vencer lo que serían los jefes. O sea, los jefes que ya habíamos vencido anteriormente. Como siempre, Mega Man, hay que volver a vencer a los jefes. Pero esta vez tenemos los poderes para vencer a los maes. Entonces no es tan difícil. Bueno, creo que el de aquí, sí hay uno que sí no le hace nada, ningún ataque. Creo. No sé, la verdad no estoy seguro. Pero este mae, a Web Spider, no es necesario matarlo con algún ataque especial, ¿no? Así que vamos a usar solamente el booster. Así, porque es fácil, o sea, es un bicho fácil, pero sí puede complicársete un poquito con esta cosita, si te agarra. Entonces hay que esquivar bien, nada más. Hay que esquivar bien, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlo, señor. Muy bien, muy bien. Y ahí va el bichito, el bichejo loco. Y hola, señor. Señor, ¿dónde sale usted? ¿Dónde sale usted con su telaraña? Bicho de mierda. Su telaraña eléctrica. Esa telaraña degenerada. Ay, tu puta madre. Bueno, ahí va. ¿Y dónde está? ¿Y dónde llega? Y ahí llegó. Bueno, ahora se vuelve loco. Esta es la fase donde el bichito se vuelve degenerado. Y me tira otros bichos degenerados. ¡Ay, Dios, no! ¡No! ¡Siempre me agarró! ¡Siempre me agarró! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Dios, no! ¡Toma! ¡Bicho! ¡Bicho de mierda! Ahí está, muy bien. Y ya lo pudimos vencer. Me bajó bastante vida, eso sí, pero lo pudimos vencer. Lo pudimos vencer, señor, se lo pudimos vencer. Muy bien. Muy bien, volvemos acá. Esto no es necesario, así que vamos a seguir aquí. A ver, quiero estar en la puerta número 2. En la compuerta número 2. Muy bien. Warning, warning, warning. Y aquí sale este bicho que es degenerado. Este bicho que es algo necio, es algo curioso y que te re puede respawnear en el ojete, así que hay que tener cuidado. A ver, ahí estamos, muy bien. Ajá, ay, no le pegué. Ahí está, ahí va, toma. 1, 2, 3, puta madre, 4 era, 1, 3, 4. Ahí estamos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay, no, me cagó. Salió de otro lado. Ahí estamos, 1, 2, 3, 4. Ahí está, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay, no, corté muy rápido. ¡Ah, la mierda! ¡Se me va! Ahí está. Se fue. Se murió el señor Zen. Señor Zen, degenerado. Se ha muerto el señorcito. Se voy ahora el bichito. Muy bien, pero no importa, no importa, porque ese es nuestro trabajo, asesinar degenerados. Muy bien, vamos acá abajo. Ajá, muy bien, y vamos cargando, ¿verdad? Y vamos al lugar, ¿verdad? Ok, este es el bicho de agua, Jet Stingray, ¿no? Jet Stingray, ahí está el señor. A ver, este no era lo que yo ocupo el Frost Tower. No me agarró el Frost Tower. Y ahí vamos. No, mae, no. No, no me. ¡Ay! Empezamos mal, pero no importa, no importa, señor Zen. ¡Guau! Ahí estamos. Ay, no, lo hice mal de nuevo. Pero bueno, no importa, no importa. No importa que nos salga bien, alguna vez nos va a salir bien. Ahí está. ¡No! Pincha. Me apresuro mucho. ¡Al ataque! Muy bien, ahí está.
sale volado ese caballo. En realidad es una mantarraya, pero con mitad caballo y bueno, con cerebro de caballo también. El señor Zen, mira, ay, qué lindo, se congela, le congelamos el culo, pobrecito el señor Zen, ahí está congelado del rabo, sí, del rabito, el culito, el señorcito, putito, muy bien, y sigue haciendo sus loqueras locas, degeneradas y algo, raya, y ahora explotó. Muy bien, nos vamos acá. Y agarramos la vida para recargar el tanque. Y vamos con este señorcito de acá. Muy bien. Taca, taca. Y vamos a el otro chico. Muy bien, este es... ¿Este quién es? Es el honguito. El honguito degeneradito. Bueno, este mae lo vence. El chunche eléctrico y hay que hacer esto. ¡Guau! ¡Ay, no me le preto estar y se me olvida que tengo que hacerle un ataque especial. Toma, de nuevo, toma. No, fallé, pero inútilmente. Uña, ahí estamos. Ahora sí, ya no perdemos vida con este mae. Ahí está, salta al otro lado. Le pegamos al degenerado. Salta al otro lado. Y le volvemos a pegar al degenerado. Toma. Y así como que salta de un lado a otro. Se pone loco. Se pone rayado. Se pone algo degenerado. Algo degenerado. El bichito, el honguito, el bichejo. Bichejo, señor. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos acordando un momento porque he tenido varios problemas con el emulador, así que en el otro personaje va a hacer mis trucos para que entre bien, ¿no? Bueno, así que nos vemos en el corte. Ya. Muy bien, vamos a ver si esta vez no funciona porque he tenido alguno que otro problema con el emulador sin, y bueno, vamos a ver si sirve esto. Vamos a ver, vamos. Ay, Dios, me metí ahí. No importa. Ahí vamos. A ver. Muy bien, sí me sirvió. Me sirvió de buena forma. Así que bueno, seguimos pasando esta cosa degenerada. Muy bien. Ay, Dios. Ok, este mae lo vence el de fuego, el Racing Fire. Mamá. Degenerado. Toma, uy, bueno, cuando hace eso se pone loco el puto este. Pum, muy bien, puedo cargar, me parece que puedo cargar el booster, pegarle, así le saco un poco de vida. Ay, Dios, toma, puto. Ok, bueno, cargando el booster le sacamos un poquito más de vida. Ok, y ahí estamos, le pegamos un buen manazo. No me hizo la loquera loca locochorcia. Bueno, tampoco me hizo mucho daño ahí. Muy bien, el bichito se pone loco, el bichito se pone degenerado. ¡No! ¡Puto! Bueno, no importa. Hacemos otra cosa. Toma, puto. Ahí está. Lo vencimos a este señor. Muy bien. Excelentísimo. Tac. Muy bien. Entonces así como que continuamos haciendo esta cosa loca, esta cosa, señor, ¿sí? Ay, vamos acá para ver a dónde carajo nos lleva. ¿Qué nos lleva? Muy bien. Peligro. El bicho loco. Toma. Mira cómo me hace el león ese. Uy, Dios. Círculo, ahí está, toma, te capié el golpe, putito. Ay, Dios, le preto esta arma, eso es malo, que le preto esta arma, eso es un demon, es muy manco de mi parte. Ay, Dios, me vino encima ese puto. ¡Uah! ¡Uah!
¡Uah! Muy bien. ¡Ah! ¡Se me viene! ¡No! ¡Puto! ¡Puta madre! ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Mae! ¡Uah! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Se murió! ¡Se murió el puto ese! Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Y entonces, vencimos a Mae. Ahora vamos a vencer a otro Mae. Porque hay que vencer Mae. Sí, Mae. Y bueno. Entonces, agarramos la vida. Ahí está la vida. ¡Ay, qué linda la vida! Eso no, como les dije, no es muy importante porque... no sé, ¿no? Realmente no siento que sea importante llenar el tanque de energía. Pero vamos a ver... A ver, ¿quién está aquí? Vamos a ver quién está en este lugar, señor Zen. Para ver con quién nos enfrentamos. Ok. Supongo que es el mae de sí, este huevón. Este niño. No. Este huevón. Este mae lo vencía este mismo. Aiming Laser. Toma, puto. Toma, toma, puto degenerado. Toma. Y lo agarramos y lo hacemos pelota. Al putito este. Este búho degenerado. Al bicho pito puto. Tama, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer vos? Tama, puto, putito. Y se va volando, así como un degenerado. Y explotea, como un degenerado. Sí, es un bicho degenerado. Muy bien, entonces nos devolvemos a la chinchita esta. Y venceremos al... último bicho que nos falta, que es Magma Dragón. Magma Dragón, el mae que se hizo malo para enfrentarnos. Y así hacer cosas locas y degeneradas. Muy bien, warning, warning, warning. Warning. Peligro, peligro, señor Zen. Y sale Magma Dragón. Hola, señor Zen. Uña, casi me pega. Está acá. Y volvemos acá. Salta. Toma. Salta, toma, salta, toma. Bueno, aquí ya los jefes no son tan complicados. Por ejemplo, solo tenemos que movernos de un lugar al otro, esperarlo, hacerle el ataque, esperarlo nuevamente, atacarlo, esperarlo otra vez, atacarlo otra vez, matarlo. Y ya, ahí se fue Magma Dragón. La fuerza no lo acompañó esta vez. Así que... se murió. Pobrecito. Pobrecito el dragoncito. Y bueno, uy, casi me caigo ahí en esa cosa. Y agarramos el chunchito ese y nos metemos ahí. Ya va. Ahí vamos. Ahí vamos, señor Zen. Señor Zen, ahí nos metimos en ese chuncher amarillo. Y aquí vendríamos a acá. ¡Sigma! Ok, nos vamos a enfrentar contra Sigma. Esto es realmente divertido. Todo el tiempo eras tú, Sigma. Mi plan de mantener a la Replay Force y a las Maverick Hunters ocupados en otras tareas funcionó. Doble hizo un buen trabajo como espía. ¿Por qué tú? Fue fácil manipular a la estúpida Replay Force. Ahora solo queda destruir a la Tierra con la misma arma que ellos hicieron. ¡No! ¡No! ¡No te dejaré hacer tal cosa! Inténtalo, X. Tu vida depende de ello. Y se fue a la mierda. Y bueno, rumbo a arma final. Y aquí vemos un pinchito cargando y vuelve a cargar. Y bueno, como me ocurrió el mismo problema de antes, que de aquí ya no carga. Y como íbamos, ya vencimos a los jefes y lo que iba dedicado a este video, entonces lo dejaremos hasta acá. Nos vemos en la próxima. Pura vida y chao.